¡Ay, buenas noches! Bienvenido a Enclave de Jazz. No me quiero liar, no me quiero enrollar, pero en serio, muchas gracias por estar de nuevo en este teatro, por llenarlo una semana más, cuarta semana que llevamos ya en Valle Seco, que se dice pronto, y qué bien lo hemos pasado. Qué bonito es Valle Seco, qué cuidado está, qué tarta de manzana más rica tienen, qué sidra, qué vinagre de manzana, si estoy yo que me estoy poniendo ya unos flotadores importantes. Sí, porque, hombre, me gusta, me gusta. Oye, muchísimas gracias, de verdad, por querernos tanto, por tratarnos tan bien. Sé que por aquí está el señor alcalde, don Damaso Arencibia. Damaso, estás por ahí, mi niño, yo no sé dónde estás, pero de verdad, muchísimas gracias por venir esta noche y por tratarnos tan bien desde el ayuntamiento. Ustedes sí que se merecen un aplauso muy fuerte. Y sobre todo por recibirnos con esta energía, porque, claro, salimos al escenario y es que ustedes, de verdad que transmiten muy buen rollo ustedes, en serio. Es verdad que se ve que son gente que tiene ganas de pasarlo bien. Y además todos cantando la canción al principio con nosotros. Yo no sé si Nando cogió esos planos, pero se sabe la canción ya, ¿eh? Ay, yo la canto, pues salgo aquí. Ay, que me sale del alma la jodida canción. Como a todos nos sale del alma hacer el programa, porque nos gusta y disfrutamos con lo que hacemos. Llevamos ya 13 años haciendo Enclave de Jazz. Gracias a ustedes, que cada domingo están ahí y nos siguen. Yo creo que este palique se los he soltado, yo no sé ni cuántas veces ya, pero muchas, desde luego muchas. Y también les he dicho muchas veces eso de que el humor es universal, que a los canarios se nos entiende estupendamente, que ser canarios no es ningún problema, sino una suerte tremenda, y que se nos entiende en todos sitios. Hablamos castellano, señores, se nos entiende estupendamente. Y el humor es universal. Esto no es el humor canario, el humor extremeño, el humor gallego, no, señor. El humor es humor y a nosotros nos siguen desde muchos rincones de España. Hasta los alemanes nos siguen. Tenemos una comunidad alemana que nos tiene loca, de verdad. Nos mandan cada correo, nos encanta el programa en clave de Jalachona, yo me quedo boba. Digo, yo me... La que se queda boba soy yo cada vez que leemos eso. Y miren, he cogido, eso es lo que me entraba José Pedro ahora, un correo. Hay muchos, muchos, muchos que nos llegan, pero esta noche elegimos un correo de un señor muy amable que nos escribió un correo muy bonito desde un pueblo de Pontevedra que se llama Tomiño. Y lo quise escribir literal tal cual nos lo escribió este señor. Él se llama José Antonio Gamero y a él queremos dedicar nuestro programa esta noche. Dice lo siguiente, mi cámara es esta, ¿verdad? Pero yo no sé, yo no veo ni pilotos encendidos ni nada, eres tú, ¿verdad? Vale, bien. Dice lo siguiente, los vengo denunciando continuamente y públicamente por haberme hecho a mí y algunas de mis amistades adictos a sus maravillosas obras cómicas. Por favor, no decaigan jamás. No me pierdo un capítulo desde que me enteré de su existencia hace 6 años. Son ustedes una droga curativa, la mejor terapia para toda clase de enfermedades. El mensaje sigue en este tono tan amable y tan cariñoso. Y correos como estos, mensajes como estos, nos llegan mucho a lo largo de la semana. Por eso les digo que ojalá, nosotros estamos encantados con estar en Canarias y hacer nuestro programa aquí en nuestra tierra con ustedes, que son nuestra gente, y que gracias a ustedes llevamos comiendo estos 13 años. Pero que podríamos salir perfectamente con Enclave de Jazz, con estos actores, con estos guionistas, con este director, con estos músicos fuera a la península y creo que nos comeríamos el panorama nacional. Así lo creo, así se lo digo, gracias a ustedes. Gracias a ustedes que son los que lo han hecho posible. Así que, José Antonio Gamero, muchísimas gracias a usted, caballero. Y este aplauso también. Empieza Enclave de Jazz, estamos en Valle Seco. Quique, cuando usted quiera, maestro, y muchas gracias por venir. Ustedes por estar un domingo más ahí. ¿Qué hiciste? ¿Me duché? No, me digo que ¿por qué te despertaste de repente? Ah, tuve una pesadilla. ¿Sí? Te la voy a contar. A ver. Mira, soñé sí. que entraba en el hospital a preguntar cuándo me iban a operar del menisco. Entro en el hospital Ajá. y me encuentro una monja. ¿Una monja? Pero no una monja cualquiera. ¿No? La monja era Carmita. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasó? ¿Carmita? No, Carmita no. ¡Sor Carmita! ¡Sor Carmita! Ya,
estoy buscando el servicio de atención al paciente del hospital. ¡Esto es aquí, mi niña! ¡Es aquí! Aquí, pero tú eres una... ¡Una monja! ¿Y qué? Hemos llegado a un acuerdo con el Ministerio de Sanidad y ahora tenemos nosotras las listas de espera. Pero no entiendo por qué. ¿No entiendes por qué? ¿No entiendes por qué? A ver, ¿tú cuándo piensas tú que te van a operar? Pues yo creo... ¿Tú crees? ¡Ve! ¡Tras, tras! ¡Eso es una cuestión de fe! Ya... Lo único que quiero saber es cuándo me van a llamar para operarme. ¡Eso no lo sabe nadie! ¡Eso solo lo sabe el señor! ¿Eh? Yo digo a ti que tú tienes que insistir rezando. Tú dale ahí bien con las plegarias. Y ya verás que tarde o temprano tú alcanzarás el premio a la operación. Carmita, no. ¡Sor Carmita! Bueno. Eso, Sor Carmita. A ver, es que he visto anunciado que van a reducir el tiempo de las listas de espera. Ya, pero tú sabes que el responsable de los anuncios es el Ángel Gravier. El Ángel Gravier no fue el que le anunció a la Virgen que iba a tener un niño del Espíritu Santo. Claro, ese mismo. ¿Conoces tú al Ángel Gravier? Oh, personalmente no. A mí no me visitó. Yo me compré un predictor. Pero mira, a ver, tú no me podrías ayudar. Que yo no te puedo ayudar, solo el Señor puede ayudarte. Pero es que me duele la rodilla. ¿Cómo le tengo un milagro? ¿Un milagro? Claro, mi niña, sos más rápido que las listas de espera. Mira, tú no sabes la historia del joven Isaías. No. El joven Isaías sufrió un parálisis por todo este lado del cuerpo. El Señor se le colocó la espalda, o sea, detrás, y le dijo: levántate y anda. Y como no andó, el Señor le volvió a decir: niño, levántate y anda. Y como Isaías no caminó, el Señor se lo repitió por lo menos 3 veces. ¿Y al final andó? Que no, mi niña, no andó porque Isaías también era sordo. ¡Yo! Del mismo modo, nosotros nos mantenemos sordos a los consejos que nos da Dios. Ya, pero mira, hermana Carmita. A ver, debe haber un cuadro en el que figure los pacientes en un orden. Sí, claro que sí, hay un cuadro. ¿Y quién es el responsable? El responsable es San Marco, el patrón de todos los cuadros. ¿Quién es tú que le sale a él? Vale, mira, voy a poner una reclamación. Dame el libro de reclamaciones. No, aquí yo lo que tengo es el libro de los apóstoles. Toma ahí. Toma. Tra, esto tú te lo lees, Tú te lo piensas y esto te va a reconfrontar. Y vas a ver que tú a la larga, tú alcanzarás la operación eterna. Que yo no leo nada. Yo solo quiero que me operen del menisco. Mira, pues ten fe y te operarás. Espera. En ese momento se va la monja Carmita. Ajá. Y entonces empieza a sonar el taxi. ¿Qué taxi? Este. Y después viene Mario vestido para la gala de la... ¡No! ¡Mario vestido de drag! Contarle todo a Mario. Contarle el sueño.
No, el sueño no, lo que siento, Eloísa, es que lo del menisco me ha hecho pensar. Ay, le tengo que decir que todavía sigo enamorada de él. ¿Del menisco? ¿Cómo voy a estar enamorada del menisco? ¡De Mario, muchacha! Eloísa, mi niña, concéntrate. Mira, Beri, ¿por qué lo del menisco te ha hecho pensar que tienes que decirle a Mario lo que sientes por él? Por la operación. Y si el médico se equivoca, ¿eh? Y me muero en la operación, ya no lo podré decir nada. ¿Al médico? ¡A Mario! ¡Chacha, échate un café, Eloísa! ¿No? A ver, quiero decirle que vuelva conmigo. ¿Eh? Me casé con él, tuve una hija. En realidad no fue ese el orden. Lo que quiero que sepa es lo que siento, ¿eh? Por si me voy para el carajo. ¡Hala, Jonah, que no te vas a morir en la operación! Esas cosas pasan, Eloísa. Mira, a una amiga mía le dejaron una esponja adentro, ¿eh? Cuando la operaron de apendicitis. ¿Ya sí le dolía? No, pero le daba una sed. Y luego, es que... Me da un yuyu. Ay, a ver qué pasa en el ayuntamiento ahora. Ay, que no te has enterado, Eloísa. Mira, con esto de que nos fuimos de viaje. Sí. 2 años, ¿eh? Sí. Pues a Pancha y a mí nos dieron por muertas. ¿Qué? Sí. Me enteré porque fui a sacar unos certificados de residencia y nos dieron el de defunción. Hola, ¿me estás hablando en serio? Completamente. Quedé ahora con el concejal a ver si me lo arregla. Ay, Dios, pero bueno, pero, ¿y él viene hasta aquí? ¿Eh? ¿Cómo están con elecciones? Buenos días. Soy el funcionario del ayuntamiento y concejal de deporte, urbanismo, medio ambiente, cultura, servicios sociales, transporte y fiestas. Chuo, ahora se explica por qué en el pueblo no hay puestos de trabajo. ¿Los tienes tú todos? Ustedes me llamaron, ¿no? Sí, fui yo. Mira, es que estuvimos fuera 2 años. Sí. Y ustedes nos dieron por muertas. Ajá. A mí y a una persona que vive aquí, Doña Pancha. Doña Pancha, no me suena. Ah, pues ya te sueno yo, si quieres. ¿Eh? Ay, Jonah. No, oye, vamos a ver. ¿Qué tiene que haber un malentendido? Porque es que en el ayuntamiento figura que Panchita y Jonah están muertas. Bueno, pues si en el ayuntamiento figura que están muertas, por algo será. ¿Cómo que por algo será, bro? Que se han equivocado ustedes, mi niño. Vamos a ver, señora, yo entiendo que usted esté dolorida por la pérdida de esas dos personas tan queridas. ¿Pero qué dice? Vamos a ver, que es que no lo ha entendido. No, sí lo he entendido. Y créame de verdad que yo las acompaño en el sentimiento. Tengo la impresión de que dentro de un momento va a sonar otra vez el taxi. Que no, vamos a ver, que Jonah es ella y está viva. ¿Estás segura? Pellizquese a ver si le duele. No, te voy a dar un cachetón a ver si te duele. Bueno, ya está, Jonah, ya está. Vamos a ver que el ayuntamiento no puede darlas por muertas, que tiene que haber alguna manera de arreglar este malentendido, hombre. Bueno, vamos a ver. Mire, rellene este impreso. ¿Ah? Bueno, ese es el sobre, el impreso está aquí. ¿Ah? Rellene ese impreso, ¿eh? Pero ojito, cada letra dentro de su cuadradito, ¿me está entendiendo? Cuidadito cuando lo rellene, no se me salga fuera del cuadrado. Vale. ¿Y si me salgo, se lo va a decir a la seño? Bueno, entonces lo rellenamos y lo presentamos en el ayuntamiento. Vamos a ver, el no ya lo tiene. No, hombre, pero lo solicitamos. No, a ver, que no me has entendido. Te estoy diciendo que el no ya lo tiene. Que no te lo vamos a arreglar, vaya. Lo que pasa es que el formulario es una formalidad para denegarte la petición. ¿Eh? Y ya está. A no ser que te venga un médico y te certifique que esta señora y su amiga estén muertas. Este tío tiene el cerebro más seco que una jarea. Pero a ver, ¿tú no me estás viendo que no estoy muerta, mi niño? Sí, pero no me quiero coger los dedos. Que lo diga un médico. ¡Ay! Pero oiga, que eso no es lógico. Exactamente. Una cosa es la lógica y otra cosa somos los funcionarios. Porque los lógicos tendrán su lógica. Pero nosotros tenemos 2 pagas extraordinarias. Mira, yo tuve un primo, sí, que era funcionario, como tú. Sí. Trabajaba de 12 a 3. No. Será de 8 a 3. No, porque él de 8 a 12 se tocaba los cataplines, como tú. ¿Eh? ¿Verdad? Mira. ¿Qué? Se murió de un porrazo.
vaso, un porro grande. ¡Chacha la droga! ¡Chacha, chacha la droga! Bueno, pues nada, ya conseguiremos el certificado y veremos. Bueno, mire, yo no me quiero ir sin aprovechar para decirles que he cambiado de partido. Me he ido del que estaba y me he metido en una candidatura con un alcalde independiente. Sí. Quiero que lo conozcan. ¿Ah? Dice que... ¿Qué pasó? Chacha, que es chino. Sí, pero este señor se va a presentar a alcalde del pueblo. Sí. Eso es mi material. Quiero que ustedes vean. Gracias. Clarito, los programas electorales. Pero oye, pero esto dentro está en chino. Sí, estamos a ver si lo traducimos al canario antes de las elecciones. Tranquilo. Ah, por cierto, el alcalde se llama Juan Cho. Sí, en canario Cho, Juan. Pero yo confío en él. Es que tiene mucha visión política. Y eso que mire los ojos como los tiene. Yo no sé cómo pueden ver a través de esas rendijas. Es que ellos no te miran, te escanean. Te miran varias veces y al final te sacan. Chona, mira, mira el eslogan de la campaña. Vota Juancho, porque somos de aquí. Pero él es de aquí. Completamente, Eloisa. Estoy segura de que hace una película de Juancho y lo cogen como protagonista. Mire, estoy hablando con el alcalde porque me dice que tiene unos obsequios para ustedes. Ah, a ver. Alcalde. ¿Cómo lo oye? Regalos de campaña. ¡Ay, qué bonito! ¡Precioso! Hay que promover la artesanía canaria. Mira. ¿Y tú te vas a presentar con él? Sí, ¿por qué? Sí, porque me han dicho hace muchos años fuiste de centro, luego de derecha, luego de izquierda. Parece que siempre estás cambiando de idea. No, señora. Mi idea fue siempre la de ser concejal. Y seguir mamando. ¿Cómo? Nada, y seguir mandando en el ayuntamiento. Claro, eso sí, porque a mí siempre me gusta la política. Pues a mí nada, me parece un rollo. Oh, usted deje que Juan Cho sea alcalde, que ya verá cómo le parecerá otra cosa. Sí, un rollito de primavera. ¿Hay otro más? Eso es clarito, otro más. Sí, dámelo, porque es que tengo unos problemas con los ratones en el sótano. Pues nosotros nos vamos, alcalde. Bueno, pues adiós. Adiós, entonces. ¡Y suerte! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Yo no me puedo creer que estos dos se vayan a presentar a las elecciones. Y te digo yo a ti que lo que pasa a este pueblo no pasa en ningún sitio. Mira, y encima para que me consideren viva, tengo que presentar un certificado médico que diga que estoy viva. Sí. Estos se van a cagar. ¿Qué has hecho, Chona? Voy a poner una reclamación con todas las letras fuera del cuadradito. Se van a cagar esto. Déjalo, Chona, que no vale la pena. Venga, ¿cómo? Vamos. Déjamelo. Venga. Déjame que lo pongas. Mi niña. ¡Claro que estoy nerviosa! Nunca había salido de marcha sin Mario. ¿Es la primera vez? ¿Eh? No, yo ya había estado nerviosa otra vez.
Pero mira, ¿y esto de salir de marcha cómo se te ocurrió? No, no, no se me ocurrió a mí, se le ocurrió a Chano. Después de otra crisis con la novia, por lo mismo de siempre. Yo no termino de ver a Chano con novia. ¿Y yo que no lo termino de ver salir de marcha contigo? Pero si está más ilusionado que yo, fue a comprarse un pantalón de cuero y todo. ¿Chano con un pantalón de cuero? Sí. No. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Chuna, chuna! ¡Chuna! ¡Ayúdame, coño! No, pero ¿qué pasa? Chano, ¿por qué no te viste antes de salir de tu cuarto? Coño, Chuna, ¿no te acuerdas que te dije que me había comprado unos pantalones de cuero? Pues son estos, pero no me suben, carajo. ¿Y por qué no te los compras de tu talla? Son de mi talla, lo que pasa es que el material es una mierda y no me sube. Oye, ayúdenme. Ah, que estás de broma, ¿no? Que no estoy de broma, coño, ayúdenme, tiren para arriba. Venga, vamos a subir esta horterada. ¿De horterada nada? Que esto es lo que se lleva, está de moda. A ver. Pancha, coño. A ver, que esto no hay manera de subirlo, sí. Chano, mi niño. Que sí, tire, coño. No, venga, todos al mismo tiempo. ¡Tire! La una, la dos, la tres. ¡Oh! ¡Por fin! De las manos. Lo conseguí. Bien. Lo que vas a conseguir dentro de un rato tener unos huevos escalfados. Mira, vamos a echarnos algo, Chanito, antes de salir. Venga, por este jueves loco, venga. ¡Marcha! ¡Eres un torero de luto, pero sin el paquetillo, claro! Chano, Chano, tengo algo para ti. ¿Para mí el qué? Toma, te compré vaselina para que puedas salir de mar. ¿Pero cómo que vaselina? ¿Para qué quiero yo vaselina? ¿No me dijiste que los pantalones no te subían? Pues la vaselina es para eso. Ya, pero ya me subieron. Bueno, pues la usa cuando te los bajes. ¿Cómo? Mira, Chano, si tú quieres ir a tu rollo, mi niño, yo tranquilita, me quedo aquí en casa, ¿eh? Que no. Yo lo que no entiendo es por qué te cabreas con Teresa para luego salir con Manolo. Ya está bien, ¿sabes? Ya está bien. Bueno. Por última vez, se los digo a todos. Yo no soy homosexual. Pues claro que no eres homosexual, Chano. ¿Cómo vas a ser tú homosexual si no has acabado los estudios y encima eres mariquita? Homosexual, dice. A ver, Chano, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre un homosexual y la chirimoya? Yo nunca he probado la chirimoya. Pero el otro sí, ¿verdad? ¡Me cago! Mira, desde luego, ya está bien de bromas, ¿de acuerdo? Yo tengo novia, porque mi novia es Teresa. Y como me cabré con ella, pues por eso salgo solo. A buscar macho. ¡Que no, coño! A ver, ¿y qué opina Teresa de que tú te vayas de marcha? Mira, a mí lo que opine Teresa me da igual. Yo soy el que llevo los pantalones en esta relación. Y bien apretadito, que como se sienten algo duro, ¿sí? Se hace una tortilla. ¿Así que vas a salir? Sí, no, no, cariño, no. Si quieres hablar, hablamos tú y yo y nos quedamos aquí. ¿Dónde estarás echando atrás, Chanito? Bueno, él siempre ha sido de echarse para atrás. Incluso de arrimarse para atrás. ¡Que te calle! Ya veo cuál es tu forma de arreglar las cosas. No, 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 Teresa, ¿verdad? Yo y Chona vamos a salir para tomar un cortadito, ¿verdad? ¿Y esos pantalones de cuero te los pusiste para tomarte el cortadito? ¿Qué va? Me los probé en un momento para ver cómo me quedaban, pero ya voy y me los cambio. Chano, toma la vaselina, se te olvida. Vaya, vaya, qué interesante, ¿no? No, lo de la vaselina puedo explicártelo, de verdad. Mira, no me das explicaciones. Yo también buscaré algo para hacer esta noche. Pues claro que sí, Teresa, ya buscaremos algo que hacer. ¿Qué haces, carajo, Arturito? Consolando una novia herida, Chano. Arturito, no te metas entre discusiones de pareja. No, si yo no me meto para discutir, abuela, yo me meto para otra cosa. Pero, coño, Arturo, respeta que es mi novia. ¿Tu novia? De momento. Ya veremos por cuánto tiempo. Sí, Chano, ya veremos por cuánto tiempo, porque a Teresa no le van a faltar sustitutos. ¿Quieres ser mi novia? No, Arturito. Por ahora mi corazón sigue ocupado. No, si yo tan arriba no quiero subir. Yo me conformo. Pero Teresa, hablamos. Hablamos, Teresa. Uy, Chano. Ya veo que
no te importa nada lo que opine Teresa. Sí, hay que ver cómo te impones. Controla, controla, Janito, ¿eh? Bueno, me da igual lo que diga Teresa. Yo pienso salir esta noche de marcha y ya mañana hablaré con ella. Oye, ¿te vienes con nosotras, Eloisa? Ay, no, yo gracias, no, yo mejor me voy a dormir. Y yo tampoco puedo ir porque estoy preparando la fiesta del cumpleaños de mañana de Servando. A ti no te hemos preguntado, Pancha. Ya, pero es que a mí una marcha tampoco me importaría pegármela, coño, que llevo meses sin salir. Ah, sí, lleva meses. Sí, unos 400 más o menos. Pancha, es que este ya no está para marcha. ¿Pero qué dices tú? ¿Cómo que no? Yo estoy para una marcha y aguanto más que ustedes. Vamos, dame para acá esa copa. ¡Sí, que es un cubata, Pancha! ¡Que traigas para acá! ¿Pero qué hace, Panchita? ¡Que me dejen a mí! Pancha, que eso le puede sentar mal con el medicamento. ¿Qué dices tú? ¿Van a saber quién es Pancha para mí esto? Agua, mira. Bueno, que ya se volvió loquita, Pancha. ¡Me estás dejando Pancha sin cubata! Oye, Chola, lo encontré un poquito flojo. ¿Por qué no le pones un poco más de ron? Pero Pancha, que no, mi niña, que tú no aguantas, ¿no? Si es a mí no me hizo nada. Lo único que noto es que estoy un poquito animada. ¡Chola! ¡Un poquito música que vamos a bailar! Bueno, adelante, Pancha, a ver si se va a dar un golpe ahora. Ay, que se colocó la vieja. Pancha. Bueno, ahora sí que sí, venga, Chona, vámonos de marcha. Pero espera, ¿dónde nos vamos a ir? Chona, ¡a donde nos lleve la noche! Ay. Pero, Chona... No te culpes, mujer. Saliste de marcha, te lo pasaste bien y te levantaste tarde. No, es eso, Pancha, no es eso. ¿Qué pasa, Chona? Hay un hombre en mi cama. ¿Qué? Ay, Chona, cuánto me alegro de que te hayas reconciliado con Mario, mi niña. Muy bien. Que no, Pancha, no. El hombre que está en mi cama no es Mario. ¿Qué? Pero, Chona, ¿qué fue lo que hiciste? Fíjate que me lo estoy imaginando. No sé lo que hice, ¿vale? No sé lo que hice. Mírate tus partes a ver si están enrojecidas. ¡Panchita! Es que bebí más de la cuenta y no me acuerdo de nada. Pero, vamos, Chona, pero, a ver. Pero, ¿cómo? ¿Cómo llegó ese hombre a tu cama? Pues supongo que caminando, Eloisa. Porque por la ventana no creo que haya entrado. Mejor entró por otro sitio. Oye, Panchita. Pancha, que esto es serio. Serio es lo mío. Que no me entra nada por la ventana desde que Maciel ganó Eurovisión. Ay, no sé. Qué bueno. Vergüenza. Un desconocido en mi cama. No me lo puedo creer. Lo hice. Ay. ¿Qué más da? Pues eso. Ay, Chona. Es él, ¿no? ¿Y ustedes quiénes son? ¿Nosotras? Mira, nosotras somos las amigas de Chona, la mujer con la que usted se estuvo revolcando anoche. ¡Panchita! ¿Me estuve revolcando? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? Mire, yo no sé si Dios le va a contestar. Pero si quiere, se lo explico yo. La cosa consiste en esto. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bueno, ya, pim, pam, calma, que no sabemos si hicieron algo, ¿eh? A lo mejor no pasó nada. Sí, claro, a lo mejor estuvieron planchando las sábanas. Yo no me acuerdo de nada. Dios mío, pero ¿cómo he podido? ¿Cómo he podido hacerle esto a mi novia?
Y encima con usted. ¿Cómo que encima? Bueno, encima y debajo. Panchita, ya. Pero si mi novia es guapa. ¿Y yo qué soy? ¿Un bicho? Pero si mi novia es joven. Yo también soy joven, pero es la edad que tengo. Con lo que me gusta a mí mi novia. Y voy y le hago esto. De esto nada, me llamo Chona. Lo siento, Chona, perdona, pero es que estoy muy nervioso. Pues después de toda la noche debería estar relajado. Mira, ¿y cómo se llama? Es que no sé ni cómo se llama. Solo a mí se me ocurre mezclar el María Brisa y el Calimocho. Mira, ¿tú cómo te llamas? Mario, me llamo Mario. ¡Ay, encima! Padre, pero qué casualidad. Coño, es como si los buscara. Esto... ¡Mario! Ay, se me ponen los pelos de punta solo de nombrarlo. Bueno, bueno. Mira, tú. De esto nadie se debe enterar, ¿vale? ¿Eh? ¿Me estás escuchando? ¡Nadie! ¡Chona! ¡Mario! ¿Sí? No, es a ti, es el otro Mario. ¿Qué otro Mario? ¿El venado de Chona? Digo, el marido de Chona. Bueno, quiero decir, el ex marido de Chona. Tienes que esconderte. ¿Qué? Pero bueno, Chona, que Mario y tú ya están separados. ¿Qué dices, Eloisa? Que Mario no se puede enterar de esto. ¡Chona! Venga, vale. Detrás del sofá. ¿Qué? Aquí. Chona, mira, que le voy a dejar una habitación a Manuel, el del bar, porque resulta... ¿Te acabas de levantar? Ay, sí. Es que no me encuentro bien y así. Sí, porque Chona, que pasó mala noche. Bueno, mala. Pero, ¿estás enferma? Sí, yo creo que cogí un poquito de frío. A lo mejor es que dormiste con el culo al aire. Bueno, Chona, mira, le voy a dejar a Manuel, el del bar, una habitación porque se separó de la mujer. Se separó de la mujer. Sí, al parecer, ella le puso los cuernos. Ay, fíjate tú que guarran las mujeres, ¿eh? No como son algunas mujeres con... Vamos, que le engañaba con otro en su propia casa. ¡Oh, qué cabrona! Sí, mira, el pobre Manuel llegó a su casa, vio ropa de hombre tirada así en el suelo, pues se fue a su habitación y a que no saben dónde estaba escondido el amante. Detrás del sofá. ¡Manchita! ¿Del sofá? ¿Qué sofá? ¡No! Quiero decir, en el armario. Que estaba dentro del armario. Pues sí. Claro. ¿Y sabes por qué? Porque los sofás no están en los cuartos. Los sofás se ponen aquí, en el salón. Y este está ahora mismo aquí. Y detrás del armario no hay ningún hombre escondido. No. Y una cosa, cuidadito. Que otra cosa no. Pero Chona, fiel hasta después del matrimonio. Pancha, ¿por qué no te tomas la pastilla y te estás calladita? Me callo. Y que conste que Chona nunca estaría con un desconocido. ¡Achú! ¡Jesús! ¿Qué fue eso? Pues, fue... ¡Fue Panchita! Sí, es que estoy con solcillo. Digo que estoy resfriada, A ver, ¿y se dice Jesús a sí misma? Ay, sí, es que yo soy muy religiosa, ¿eh? ¡Achí! ¡Jesús! No, digo, ¡achí! ¡Achí otra vez! ¡Y gracias! Ay, menudo trancazo. ¿Panchita? ¿Que acaba de hablar y estornudar a la vez? Es que es una habilidad que yo tengo. Poca gente en el mundo son capaces de hacer eso. José Luis Moreno, Mari Carmen, su muñeco y yo. Esto... ¿Vale? Mario. ¿Por qué no vas y le dices a Manuel que le vas a dar la habitación? Que el hombre estará apurado, el pobre. Vale, sí. Y dale una con vistas al mar. No, que la mujer se llama Marina y a lo mejor le trae recuerdo. Ah, pues dale una interior, hombre, pero dásele ya, dásele ya. Vale, voy. Venga, hombre, ¡Pancha, ¿en qué estabas pensando? Ay, yo es que estaba nerviosa, yo solo lo hice por ayudar. Pues no ayudes, Pancha, no ayudes. Vale. Y tú sal de ahí detrás. Venga, rápido, al cuarto te vistes y te largas. Vale, está bien, pero que mi novia no se entere de esto, ¿eh? Ay, Dios mío. Ya, qué apuros he pasado, ya estoy más nerviosa que un político en una comisaría. Mira, me voy a
favor, vamos a tomarnos una tira y así calmamos los nervios. ¿Y un buen par de huevos fritos para reponerte de los esfuerzos de anoche? Ya sé lo que me vas a decir. Yo solo lo hice por ayudar. Ya, ya es que, Pancha, no ayude, Pancha, no ayude. Pues sí, parece que sí. Panchita, estoy más relajada. Parece que la tila funcionó. Ay, no me extraña, si te bebiste un litro. Bueno, solo falta que el hombre ese se marche de aquí para relajarme del todo. Bueno, yo ya me voy, Chona. ¿Tú quién eres? ¿Qué? Soy yo, el de anoche. Ah, es que con la ropa puesta no te había reconocido. Mira, solo quería decirte... No, no hace falta que digas nada, ¿eh? Solo que te marches de aquí y hagamos como si lo de anoche no hubiera pasado nunca. De acuerdo, pues entonces yo... Verás, es una cosa que te tengo que decir. ¿Quién? ¿Eh? ¿Esta quién es? Ni idea. ¿Y tú quién eres? Soy Ana, la novia de Mario. ¿Está tu novia? Sí. Pues mira, tampoco es para tanto, que si tan joven, tan guapa. Monilla, nada más. ¿Qué? ¿Qué de qué? ¿Y bien? Ah, bien, tirando, ahí voy, ahí voy. Un momento, ¿y tú qué haces aquí? ¿En un hotel, eh? ¿Que yo cago en un hotel? Esta mañana me llamó una amiga y me dijo, anoche vi a tu novio entrando en el Hotel Apolo del brazo de una mujer mayor. ¿Cómo? No, tampoco eres una chiquilla. De mujer mayor nada, que podría ser tu hermana. No, un momento. Y ahora vengo aquí y te encuentro con ella. Cariño, te voy a ser sincero, ¿eh? Te voy a contar toda la verdad. Resulta que Chona es... joven de lo que parezco. Chona es la prima de Mario. Eso es, Chona es mi prima. Sí, mi prima. Mi prima toda la vida. ¿Su qué? ¿Su qué? Sí, Chona, eres la prima de Mario. La prima... ¿Del campo? Sí, era del campo, de la ciudad, y me salió del campo. ¿Tu prima? Sí. Jamás me habías mencionado a tu prima Chona, la del campo. Ya. ¿Por qué tengo que ser del campo? Pues porque sí, me salió del campo y ya. Pero tú sabes que yo nunca te he mencionado a Chona, porque yo soy un hombre muy discreto, cariño, muy discreto. ¿Y qué hacías de madrugada del brazo de tu prima? Buena pregunta. Buena pregunta, la jodida. Buena. Pues, es que Chona me llamó anoche porque estaba destrozada. Sí. Pues le había pasado algo anoche que... ¡Puf! Oh. Terrible. ¿Verdad, Loisa? Sí, terrible, la cosa. Terrible. Oh. Y entonces, claro, y Mario vino a consolar a Chona. ¿Verdad, Panchita? ¿Que fue terrible la cosa anoche? ¡Terrible! ¡Estoy destrozada, mira! ¡No puedo respirar! ¡Solo de pensarlo! ¿Y qué fue eso tan terrible que pasó? Pues fue una cosa... ¡Cuéntaselo tú, Mario! Porque... A mí me falta el aire. Ya veo. Yo te lo cuento, cariño. Pues pasó algo, ¿no? Porque llegó a pasar. Eso pasó. Y lo que pasó fue, vamos... ¡Se le murió el periquito! ¿Qué periquito? ¿El periquito, Chona? ¿Que se te murió el periquito? ¡Ay, sí! ¡Se me murió el periquito! Fíjate tú cómo es la vida. Hoy está aquí comiendo el piste. Y mañana está muerto, no somos nada. Sí, ahora el pobre periquito está en el cielo, en los pajaritos, junto a Piolín, el gallo Claudio, Camorata, la gallina Turbuleta y tanto. ¿Y tanto significaba ese periquito para ella? Para Chona, eso era como el hijo que nunca tuvo. No, hijo sí tengo dos. Fíjate, tenía dos hijos. Pues era como el hijo periquito que nunca tuvo. Sí, ¿verdad que sí, Chona? Sí, es como si lo hubiera parido. Claro. O mejor dicho, como si hubiera puesto el huevo. ¿Y cómo se llamaba? Chona, encantada. No. ¿Cómo se llamaba el periquito? Díselo, Chona, díselo. Se llamaba... Trururorito. ¿Cómo? Trururorito. ¿Eso? Sí, era, es que era uno más de la familia. Sí, Pepe un día se enfermó.
Se puso enfermo. Sí, contrajo la enfermedad del pulguillo. ¿El pulguillo? A mí no me mire, ¿eh? Yo me quedé igual cuando me lo dijo el veterinario. ¿Y en qué consiste esa enfermedad? La del pulguillo. Pues resulta que es una enfermedad terrible para los periquitos. Sí, porque les va paralizando el cuerpo poco a poco. Primero se les paraliza el pico, luego se les paraliza las plumas, luego las uñitas de las garras se les van cayendo, hasta que al final ya no se puede poner de pie en la jaula y ¡chum! Ya está, tranquila, tranquila, Panchita, ya. ¿Eh? Es que me emociono. Y eso que no era mío el periquito. Bueno, ¿llevaba enfermo mucho tiempo? Pues, sí, hace años. Ay, hace años. Yo lo estaba cuidando. Ahí juré que iba a dedicar mi vida al pobre... Terrorito. Esto. Bueno, el caso es que anoche el pobre periquito murió y, claro, Chona llamó a Mario para que le acompañara en un momento tan duro. Sí, y mira que lo que se encontró anoche Chona fue duro, ¿eh? Pero duro. El panorama, quiero decir. No, sí, bueno, si no hubiera sido por Mario, yo no sé qué habría hecho anoche. Dormir. Pero todo esto es verdad, Mario. Pues claro que sí, cariño, por eso vine. Sí, vino a levantarle la moral. A Chona, ¿eh? A Chona, porque anoche no levantó nada, pero nada de nada, ¿eh? Ay, Dios mío, yo pensando que entre Chona y tú... ¡Ay, Mario! ¡Y yo! No, muchacha, que va. No, es que a mí me extrañaba, porque es que la diferencia de edad es considerable. ¡Un momentito! Es que yo también soy amante de los animales. Imagino lo que siente usted. Ay, la acompaño en el sentimiento. ¿Qué pasó? No, perdón. Es que escuché, te acompaño en el sentimiento. ¿Y tú quién eres? Yo soy Mario, el marido de Chona. Ah, mira. Bueno, el ex marido. ¿Se llama Mario como tú? ¡Qué casualidad! Imagino que tú también habrás acompañado a Chona esta noche. ¿Esta noche? Sí, por lo de... Tiroirito. ¡Ese! ¿Quién? Tiroirito. ¿Y tú? ¿Y quién es ese? ¿Cómo dice? Muy bien dicho, Mario. Muy bien dicho, ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? A ver, Chona, lo que Mario quiere decir, es que ¿quién es Terminorito? ¿Quién? ¿El pasado, Chona? ¿El pasado, que tienes que olvidarte del pasado? Claro, y tienes que seguir adelante, porque es lo que... ¡Terminorito! ¡Ese! No entiendo nada. Tienes razón otra vez, Mario, que no se entiende nada. Vamos a ver, Chona, que lo que Mario quiere decir es que tienes que seguir adelante, que tienes que mirar al futuro, Chona. Sí, es verdad, lo dices, es verdad. Voy a mirar al futuro. Voy a afrontarlo y seguir adelante. ¿Y sabes lo que le digo? ¿Qué? Que voy a seguir adelante ahora mismo, justo por ahí. Muy bien dicho, Chona. Eso, directa al futuro. Muy bien dicho, Chona. Ahí quiero verte, aquí quiero verte. No, pero espera. Pero aquí... Yo creo que nosotros mejor nos vamos ya, ¿no? Sí. Mira, aunque usted ya no esté con ella, apóyela. Porque ella le necesita en estos momentos. ¿Qué? Sí, usted apóyela, que la necesita. Ella necesita ánimo, mucho ánimo, ¿eh? Pero a ver, ¿qué demonios pasó anoche? Dios, pero es que se murió alguien o qué. No entiendo nada, Dios. Pancha, ¿todavía sigues con la tontería esa de la lista? Pues sí, Servando, porque en esta lista he anotado todas las cosas que he hecho en el pasado y de las cuales ahora me arrepiento.
Quiero corregir todos los errores que he cometido antes, Servando, antes de irme al otro mundo. Pues tienes que darte prisa, porque mañana vienen los de la funeraria a tomarte medida. Mira, por lo menos hay alguien que se interesa por mi cuerpo. Ya estamos. Ay, Servando, aunque solo sea por hacer ejercicio, podrías hacerme el amor de vez en cuando, Servandito. Si es por hacer ejercicio, antes prefiero el levantamiento de pesas. Es más descansado. El levantamiento de pesas. ¡Saca el pajarito a la jaula para que cante de una vez! Ay, cuando te casaste conmigo, el cura te preguntó, ¿prometes quererla en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza? Y tú respondiste... Y yo respondí, sí, no. Sí, no. Mira, Servandito viejo quejica, si no me río más es porque no me haces el amor. Compórtate como un hombre y entonces ya me pasaría yo el día riéndome. Y yo me lo pasaría llorando. Ay, déjame. Voy a volver a mi misión, que es corregir los errores que he hecho antes. Pues empieza por darme el divorcio, ¿eh? Porque el primer error fue casarnos. Coño, pero tú vas a seguir. Que no me dices nunca nada bonito, contra. ¿Cómo que no? Escucha esto. A ver, espérate, que me va a decir algo bonito. Sí, mira, el Teide, las dunas de Maspaloma, la caldera de Taburiente, Timanfaya, ¿a qué es bonito? Sí, ¿y tú sabes lo que es más bonito? Tirarte desde el Teide, enterrarte en las dunas de Maspalomas, guisarte los cataplines en la caldera de Taburiente y quemarte el culo en Timanfaya. ¡Toma, coño! Mira, Pancha, por un lado me entra y por el otro me sale. Ah, mira, pues qué suerte tienes. A mí hace tiempo que no me entra ni me sale nada. Y vuelve la mula al trigo. Mira, voy a volver con lo que iba. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Devolverle a Gloria esta chaqueta que me prestó hace 40 años. ¿Hace 40 años? Ay, sí, Servando, ¿cómo pasa el tiempo? Ay, dentro de nada vamos a cumplir 60 años de casado. Cadena perpetua. ¿Qué te parecería si matamos un cochino para celebrar el aniversario? A quien habría que matar es a tu primo Alberto, que fue el que nos presentó. Cállate. La cosa es que Gloria me prestó esta chaqueta. Me gustó y no se la devolví. Me hice la loca y me la quedé. Pero me arrepiento, Servando. De verdad que quiero devolvérsela para dejar tranquila mi conciencia. Pues cuando se la dé, del subidón que le va a dar, se va a ir de fiesta a una discoteca. ¿Gloria? Hola, mi niña, soy tu amiga Pancha, sí. ¿Ah, que ya no somos amigas? ¿Desde lo de la chaqueta? ¿Todavía te acuerdas, muchacho? ¡Ay, cuánto me alegro! Uy, mira, ¿sabes lo que me pasó? Que estaba ordenando mis cosas y adivina qué me encontré. Una hojilla para quitarte el bigote. Que te calles, Servando. Tu chaqueta, la que me prestaste hace 40 años. ¡Ay, fíjate tú que la tenía yo! Sí, sí. ¿Cómo? ¿Por dónde me la puedo meter? Me lo imagino. Gloria, no te pongas así, mujer, es un descuido. Yo no sé cómo me llegó la chaqueta esa a mi armario. Gloria, por favor, no insultes. No insultes, Gloria. ¡Ay, uy, lo que me dijo! Gloria, ladrona, pero ¿cómo que ladrona? ¿Eh? Y encima me cuelga. Qué bonito es poner el pasado en orden. Mira, pues cuélgame, pero déjame decirte que has sido muy injusta conmigo. Ya colgó Pancha. Te mentí, sí, te mentí. Pero que es una chaqueta comparada con la amistad. Pancha, que ya no está el teléfono. ¿Eh? Sí. Ay, ¿te puedes creer, Servando, que me puso de vuelta y media? Increíble, ¿eh? Increíble. ¿Y ahora qué hago? Porque yo tengo que poner en paz mi pasado. Y yo también. Vamos a desenterrar a tu madre y le voy a cantar cuatro cosas que se me quedaron pendientes. Que te calles, Servando. Digo que algo tengo que hacer con esta chaqueta. Oh, sí, eso. Muy bien. ¿Cómo estás, Servando, Panchita? Mire, les presento a la tía abuela Suplicio. Es la tía abuela de Conchita que se va a quedar unos días aquí con nosotros. ¡Ay, encantada, señora! ¡Ya lo tengo! ¿El qué tiene? Mario, mi niño, déjame regalarle esta chaqueta a esta señora. Anda, que está nueva. Recién sacada de la tienda. Pancha, yo no creo que haga falta, ¿no? Mire,
Mire, parece que no le gusta. Que sí, hombre, que sí le gusta. Lo que pasa es que los viejos son majaderos, pero necesitan abrigarse. Mire, yo creo que no se la quiere poner, ¿eh? Sí, ¿y qué importa eso? Mire. Ya, ay. Con cuidado. Mire, por cierto, yo tengo que ir a hablar con Chano para proponerle un trabajo. ¿Ustedes podrían quedarse con la tía Suplicio un momentito? Ay, sí, a mí no me importaría dejarla con nosotros. Así entre ella y Servando yo me sentiré una niña. Tú dejaste de ser una niña cuando Nerón quemó Roma. Bueno, pues gracias, ¿eh? Adiós, mi niño. Bueno, Suplicio, póngase aquí con nosotros. Oye, Suplicio, mi niña, ¿quieres que te prepare una agüita o algo? Te la voy a preparar. El nombre de esta señora, Suplicio, te hubiera quedado a ti que ni pintado, Pancha. ¿Ahí? ¿Estás observando? Oh, oye, que esta vieja me dio un cogotazo. ¿Cómo te va a dar un cogotazo? Eso que te hiciste una contractura en el cuello de dormir mal. ¿Y cómo quieres que duerma bien si duermo contigo? Pero, oye, que me dio otra vez, ¿eh? Pero tú vas a volver con lo mismo, Servando. Pancha, que te digo que esta señora me está inflando. Servando, que estás hablando de una mujer que no puede ni hablar. Que no me está dando ningún discurso, que te digo que me está dando cogotazo. Y dale. Pancha, esta mujer no es lo que parece, ¿eh? Esta mujer es algo muy raro. Quita, tome, aquí tiene la agüita. De nada, de nada. ¡Ay, Servando! Ponte al lado de ella que voy a hacerle una foto ahora que tiene la chaqueta. ¡Mira! ¡Para enviarse la gloria! ¿Pero cómo le vas a sacar una foto al vejestorio este? Me cago en la madre. Me cago en la marsalada, pero. Servando, posa con la señora, anda. Yo no poso con esta ni loco, hombre. Servando, que te pongas al lado la señora. Agáchate. Agáchate ahí para que salgan los dos en la foto. Venga. Sí. Miren para el pajarito. ¡Ay! ¡Precioso! Pero ya está bien, ¿no? ¿Qué pasa, Servando? Mira, tú no te lo crees si quieres, pero yo te digo que esta mujer me está inflando cachetones. Pero, Servando, ¿cómo va a ser eso si es una pobre señora? No te portes tan mal con ella, hombre. Pero, Servando, ¿qué hiciste? Pancha, esto no es lo que parece, ¿eh, Pancha? No. ¡Pero tú le quitaste la falda! Pancha, te juro que yo no es... ¿Cómo voy a hacer? ¡Ay, no me quieres contenta, me quieres! Pero bueno, pero... ¡Ay, no! ¡Ven para acá! Venga, Suplicio, vamos para adentro a vestirnos. Y tú, Servando, ya me dirás que has bebido. No he bebido nada, pero me lo voy a beber. ¿Dónde se habrá metido mi abuelo ahora? Bueno, cariño, me voy a trabajar, ¿vale? ¿A trabajar ya? Pues ¿qué? Nada, yo me quedo aquí. Que tengas un buen día, amor. Ay, guapa. Adiós. Adiós, Teresa. Adiós, Arturito. Ay, Chano, que se me olvidaba darte la paga de la semana. No hace falta, cariño. Ya me la das luego en otro momento. No, Chano, toma tus 50 euros. ¡Un momento! Teresa, ¿tú le estás dando una paga a este? Sí, 50 euros a la semana. ¿Qué me faltaba? Chano, esto me dice dos cosas. Una, que eres un mantenido. Y dos, que Teresa, además de estar muy buena, es muy generosa. ¿Es para quererla o no es para quererla? Pero que la dejes, hombre, que la dejes. Déjala tú. Conmigo seguro que estaba mejor. Arturito, carajo. Teresa, si estuvieses conmigo, solo te cobraba 30 euros. La madre...
Ya está bien, Arturo, cállate, coño. Bueno, Teresa, que también tengo que hacer la compra. Ay, sí, sí, toma. Es que no me puedo creer lo que estoy viendo. Teresa, este hombre no te conviene, Teresa. Ven conmigo. Yo soy un animal en la cama. Ya. ¿Y ladras en la cama? Sí, pero solo cuando hago la postura del perrito. Chano, toma, para que cojas un taxi cuando vuelvas, porque las bolsas pesan mucho. Pero Teresa, ¿no te das cuenta de que estás manteniendo a Chano? Bueno, a mí me gusta mantenerlo. Pero Tere, que me estás dejando como si yo fuera un mantenido y yo no lo soy. Yo no soy ningún mantenido, ¿me oyes? Ningún mantenido, hombre. Por cierto, ¿qué falta tengo de cortarme el pelo, ¿verdad? Debería ir a la peluquería. ¿Cuánto vale la peluquería? 10 euros. Dijo el que no es un mantenido. No, si te parece, no me corto el pelo. Mira, Teresa, de verdad, tienes que abandonar a este mantenido y venirte conmigo. Mira, yo seré tonto, ¿eh? Pero yo nunca dejaría que el dinero que me dé fuese a fondo perdido. ¿Pero te quieres callar ya de una vez? De verdad, Teresa, yo tu dinero lo multiplicaría. Yo tengo un gran don para los negocios, ¿sabes? Ya desde pequeño, en la guardería, yo era muy diferente al resto de los niños de 4 años. ¿Por qué? Porque yo tenía 11. Bueno, ya está, dejamos el tema de conversación, ¿vale? Tranquilo, Chano, no le hagas caso, tú no eres un mantenido. No, ¿verdad que no? No, no, no. Y toma, 15 euros en vez de 10, para que te des un capricho. Y... Muy guapa, chao. ¿Qué haría yo sin ti? ¡Ponerte a trabajar, gandul! Ya está bien, Arturo, hombre. Mira, Chano, solamente hay una palabra para describir tu situación. ¡Mantenido! Me cago en tu madre, que yo no soy un mantenido. Sí, no solo eres un mantenido, sino que además eres un nini. Vamos a ver, ¿quién paga el alquiler? Teresa, pero... ¿Quién paga la luz y el agua? Bueno, Tere, pero... Te has blanqueado los dientes, ¿verdad? Sí, quedaron bien. ¿Quién sí lo pagó? Tere, pero... Ella, esa camisa es nueva, ¿no? Sí, ¿te gusta? Es bonita. Sí, ¿quién la pagó? No, no me lo diga. Seguro que la misma que pagó los pantalones, los zapatos y hasta los calzoncillos. ¡Teresa! Dios mío... Es verdad, ¿en qué me he convertido? ¿En un parásito? ¿En un chulo? No, en un mantenido. Llevo un rato diciéndolo. Además de mantenido, es sordo. Bueno, pero mira, no, hay algo que no paga Teresa, internet. ¿Por qué? ¿Lo pagas tú? No, le robo la señal de wifi al vecino, pero... Pero ya no, ¿no te das cuenta de que estás viviendo de las mujeres? Eres como Dinio. Hombre. Solo que tú no proporcionas placer sexual. De eso nada, tú no tienes ni idea de lo que hago yo con tener en la cama. Pues sí lo sé, tengo idea. Solo duermes. De eso nada. Si me pudieses ver por un agujerito, verías que eso no es así. ¿Así? Pues dime a qué hora es, porque yo toda la noche miro por el agujerito que da a tu habitación y no pasa nada. Me aburro como una ostra. Coño. ¡Arturo! ¿Qué? ¡Que me espías por un agujerito! Esto... No, voy a buscar a mi abuelo porque le quiero dar un susto a la abogada. De eso nada, ven para acá, esto me das explicaciones. ¿Cómo es eso que me espías desnudo? ¿Pero cómo que desnudo? No. Chano, yo siempre te espío vestido. Me refiero desnudo yo, a mí. Ah, no, yo a ti ni te miro. No. Yo solo miro a Teresa. ¿Qué? ¡Te mato! ¡Te juro que te mato! Por cierto, dile que las braguitas negras le quedan de muerte. ¡Las negras! ¡Lo han visto con las braguitas! ¡Ven para acá que te mato! Aquí es. Ah, Chano, te estaba buscando. ¿A mí? Sí. Sí, sí. Verás, es que necesitamos a alguien que cuide de la tía abuela de Conchita, ¿sabes? Pero, y como tú no tienes trabajo, pues mira, te pagaríamos bien. ¿Ah, que me paga? Sí, claro, claro, por supuesto. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Cuidar de la anciana? Sí, sí, cuidar de ella. Ella es tranquila, que apenas puede moverse. Pues nada, hombre, por supuesto, cuenta conmigo, yo me encargo de la vieja. Digo, de la tía abuela de Conchita. Esto va a estar chupado. Pues nada, te lo agradezco mucho, Chano, ¿eh? Nos quitas una preocupación. Nada, hombre, a mandar, mira, bueno estaría. Espera, que te voy a dar sus medicamentos. Lo que tú me quieras dar, claro. A ver. ¿Pero tú viste eso? Oye, increíble que... Pero no la viste, que la vieja... ¿El qué? Que me... No la viste. Pero a ver, Chano, que ella es muy tranquila. O sea, apenas te va a dar trabajo, tranquilo, ¿eh? Pero, si tú lo dices, pero yo de verdad que no me fío, ¿eh? Pero, ¿la viste? ¿Qué, Chano? No la viste. Ah, mira, toma. Estas son sus pastillas, ¿vale? Pastillas, sí. Sí, se la tienes que dar cada 8 horas. Cada 8 horas, sí, ¿vale? Sí. Tía Suplicio, la voy a dejar con Chano que va a cuidar de usted, ¿vale? Venga, ahí la dejo contigo, venga. Sí,
Bueno, doña, si le parece, vamos a estar tranquilitos. Voy a poner la novela, voy a buscar el mando. Tranquila, ¿eh? Rara la vieja. ¡Ah! ¡Ah! Doña, a mí no me vuelva a dar en el culo, ¿eh? ¿Me oye? ¡Cállate! ¡Simplón! ¿Qué te pones a provocar con el culito ese? ¿Pero qué dices? ¡Venga! ¡Vámonos! ¿A dónde? ¡A divertirnos, leñe! ¡Pero, doña, que usted no está para eso! ¡Ay, la vieja! ¡Doña! ¡Doña! ¡Siéntese aquí! ¡Siéntese aquí! ¡Doña! Siéntese aquí, doña, que no puede montar en moto. Qué manía con subirse en la moto, que usted no está para esos trotes. Coño, pero ¿por qué no puede hacer usted cosas de vieja normal? Yo qué sé, juega a la petanca, vea lo que hacen los obreros en las construcciones, lo normal. La vida es muy corta, ya no, y a mí no me gustan las cosas cortas, tú ya me entiendes. Doña, doña, que podría usted ser mi madre. ¿Qué digo mi madre? Mi abuela. La abuela de mi abuela. A mí todavía me queda mucho por vivir. Mucho por vivir, dice. Vamos a ver cómo le explico esto. Si su vida fuera una película, usted estaría ahora por los títulos de crédito. Calla, Chano, y dame una alegría. Pero, doña, que usted ya no... ¡Salga para allá, que usted no está para esto! ¿No te gustan las mujeres maduras? La fruta madura y la más dulce. Ya, pero yo soy más de salado. Chano, los higos también se comen con jamón. Déjate de tontería, que te voy a hacer un hombre. ¿Eh? Vamos, doña, bájese de ahí. Doña, bájese de ahí. Coño, que se me descuarija, bájese. Me cago en la madre. Chano, no te olvides de dar el medicamento. ¡Pero, Chano! ¡Pero tú estás loco! Que no, que se me tiró ella encima. Mira, parecía un mono, se me agarró. Vamos, vamos, tía Suplicio. Pero que arriba, que está loca. Ande. Tú no sabes lo que tienes en casa, ¿eh? Mire, vámonos, que Chano no puede cuidar de usted, ¿eh? ¿Cómo que no? No, no, Mario, por favor, dame otra oportunidad. Mira, es que yo estoy cansado, de verdad. Estoy cansado que sea Tere la que trae el dinero a casa. Déjame otra oportunidad, yo la cuido bien, por fin, por fin, por fin. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ay, gracias. De acuerdo, pero Chano, por favor, cuídala bien, mira que está muy pachucha. Que sí, que yo la cuido. Ay, 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 mi niña, ay, ay, ay. Ojo, ¿eh? Ay, 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 ay. Ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Me cago! ¡Que no pase hambre! Pero que, oiga, de verdad, este se quieta ahí una vez, respete, hombre. No seas así, Chano. Mira, toma, 10 euritos para que te estés tranquilo. ¿Cómo que? Bueno, los voy a coger porque es de los nuevos y no he visto ninguno. Vale, y ahora haga favor, siéntese y haga cosas de viejita, punto cruz, lo que sea. No, eso no, pero vamos a hacer algo tranquilito que yo me canso rápido. Oye, ¿por qué no te pones ahí a bailar mientras yo te miro, por ejemplo? ¿Qué? ¿A bailar yo? Pero vamos a ver, pero ¿usted qué se cree? ¿Que yo estoy en venta o qué? Yo no soy una persona que usted le puede decir a esto. Toma, 50 euros. ¿50 euros? ¡Dentro, música! La mitad ahora y la otra mitad cuando acabe el trabajito. Vale. ¡Muévete, culito! ¡Te quedas sin la paga! ¡Coño! ¡Me cago que me da con ganas! De acuerdo, ¿eh? Vale. Pero deje la regla por lo que más quiera, tranquila, ¿vale? Tranquilo. ¡Así ya no! ¡Muy bien! ¡Muévete, culito! La madre. ¡Venga! Que parió a la vieja. ¡Y ahora! ¡Quítate la camisa! ¿Qué? ¿Que me qué? Vamos a ver cómo le explico. Yo no me voy a estar quitando la camisa, una cosa bailar y otra quedar sin pelota picada. Pues entonces, olvídate de la mitad del billete. ¡Me cago en la madre que parió a la vieja! Oye, pero de todas las viejas que hay en el mundo me viene a tocar la abuela de Lady Gaga. Es que... ¡Venga, ya no! ¡Voy! ¡Muévete ahí! Ya, estamos, ya voy. Mojando. Espera, ya voy, ya me la quito, con calma. Venga, te digo que estás tardando, coño. Menos mal que escribe. Va, voy. Me cago en la madre que me parió. Esta me las paga, doña. Quítate los pantalones de una vez. ¿Que me qué? Es que yo no, hombre. Yo no me quito los pantalones. ¿Pero usted quién se cree que soy, hombre? Un hombre que se desnuda y baila delante de una vieja por dinero. Me cago en la vieja. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿Otros 50 euros? Me cago en la madre que me parió. ¡Venga, te digo!
¡Estás siguiendo con la regla! ¡Cabrona! Ya voy, pero deje la regla tranquilo. ¡Ay, coño! ¡Ay! ¡Coño! ¡Coña! ¡Agota, niño! ¡Que estoy ya buscando más! ¡Ya voy! ¡Madre que parió la regla! ¡Ay! Bueno, pero ¿qué es esta carta, ¡Chango! ¿Pero qué estás haciendo, hombre? Esto, hombre. Yo estaba aquí. Y estando yo aquí, vino una abeja. Una abeja y se me metió dentro de la ropa. Mira, qué miedo, una abeja. Me tuve que desnudar. Ah, ¿y te picó? Sí, me picó. Porque tengo todo el culo rojo. Pues vístete, venga. Ya. Hombre, ¿qué va a decir la tía abuela de Conchita? Oh, pues ¿qué va a decir? ¡Quítatelo todo, moreno! ¡Todo eso es tuyo! ¿Cómo? No, nada. ¡Hombre, por Dios! Oye, ¿y algo le pasa? ¿Tiene algo abajo, no? Sí, tiene la regla. Pero, Chano, a ver, ¿qué? ¿Que es una anciana, cómo va a tener la regla? No, me refiero a que... Déjalo, porque no me ibas a creer. Mira, por favor, estate pendiente de ella. Que ¿vale? Sí, parece mentira. Pues venga, cuídala bien. Claro. No, hombre, por Dios. No me gusta nada esa risita. Deje la regla, doña, ¿de acuerdo? Ya está bien. Vamos, Chano, que yo soy tu abejita y te voy a dejar el culito hecho unos flores. Que se siente ahí que ya está bien, hombre. Desde luego, usted se cree que puede ir por ahí comprando a la gente, ¿verdad? Pues no, la gente no estamos en venta. De eso nada. Y usted tendrá más edad que yo, ¿me oye? Y tendrá más dinero que yo, pero lo que nunca puede comprar es mi dignidad. Es más, le voy a decir otra cosa. Está usted sola porque no hay nadie que la aguante. Pero espero que cuando se muera lo pase usted tan mal como lo estoy pasando yo. Porque así aprenderá. ¡Chano! Y entonces ella, mirándole a los ojos, le contestó: cállese y conduzca, que llego tarde a la iglesia. Le estoy contando la película de Paseando a Miss Daisy. ¿La viste? Que es de un coche. Sí. Que va vale, pues cuéntasela en voz baja, ¿vale? Ya. Perfecto. Es que ella está sorda y... Vale, pues cuéntasela en voz baja, que estás montando un escándalo. Que sí. Bonito discurso, Llano. ¿Qué discurso? Desde luego me tiene harto. Usted no ha aprendido nada. Me voy. 10 euros por el esfuerzo. ¿Pero usted qué se cree? ¿Que puede comprar así a la gente? No ha aprendido nada. Me voy. Bueno, me llevo los 10 euros porque esto en sus manos es un arma. Ay, Leonor. ¿Leonor? Ay, pero bueno, ¿y usted por aquí? Vine aquí a pasar unos días con mi sobrina. Ajá. Qué alegría verte, mi niña. Mira, yo es que quería cambiar mi testamento. ¿Su testamento? ¿Eh? ¿Quiere modificar el testamento que tenemos en la oficina? Sí, ¿tienes ahí donde escribir? Sí, claro, sí. Pues escribe. Le voy a dar mis 5 millones de euros a Chano, el único hombre que me ha enseñado que lo más importante en esta vida no es el dinero, sino la dignidad. Un hombre que me ha enseñado el culo. Un culo que si tú le pones un vaso de pie, oye, no se cae. Bueno, esto último es mejor no ponerlo, ¿no? Pero ¿usted está segura de lo que va a hacer? Porque yo creo que su familia no se va a quedar muy contenta. Sí, estoy segura. ¿Dónde tengo que firmar? Aquí. Pero bueno, le pido que se lo piense un poco más antes de firmar, porque claro... No tengo nada que pensar. Ajá. Yo voy a firmar este papel, aunque sea lo último que haga. ¡Ay, pero qué pasa! ¡Ay, qué pasa! ¡Señora! ¡Ay, señora! ¡Ay, Dios mío! ¡Tiene pulso! Señora, señora. Me quedé con ganas de decirle 4 cosas y se las voy a decir. ¿Me oye? Porque no, yo soy una persona que tengo mi dignidad y no solo eso, sino además tengo mis sentimientos y tengo mi corazoncito porque aquí late un corazón, ¿sabe usted? Ya no, pues parece que en este pecho no late nada. Creo que esta señora está muerta. Bueno, eso ya lo miraremos más tarde. Ahora me escucha y se muere luego. Porque lo... ¿Sí? ¿Que se murió? Sí.
Pero si hace nada estaba brincando, parecía la mujer araña. Mira, mira, se murió. Sí, estaba viva hasta que se murió. Pero ya hay otra cosa más, Chano. ¿Qué? Te ha dejado toda su herencia. ¿Y para qué quiero yo las cuatro pertenencias mugrientas de una vieja? A ver, Chano, que era millonaria. Te ha dejado 5 millones de euros. ¡Millonario! ¡Soy millonario! ¡Tómalo! 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 ¡La vieja la palmo y los millones me dejo! ¡Tómalo! ¡El carcamal la espichó! ¡El carcamal está muerto! Pero para, Chano, por favor, ¿qué está muerta? Ay, es verdad. La pobre señora, con lo buena que era, Dios la tenga su... Ay, mi niña, bonita. Perdón, son los nervios que a veces traicionan. No, mira, ay, yo me la voy a llevar para mírala, adentro. Mírala, mira, que parece que está viva la no, pobre. No, porque esto hay que comunicárselo a sus familiares, ¿eh? Claro. ¿Pero qué dices, Chano? Pues sí, mira, es raro de explicar, pero lo que sí te digo es que se acabaron los préstamos, los apuros, todo eso se acabó, cariño. ¡Soy millonario! ¿Pero qué has hecho? Pues nada, la verdad que no lo sé. Todo empezó por una vieja que venía... No me puedo creer lo que has hecho. Pero si yo no he hecho nada. ¡Ay, encima dice que no, sí lo hiciste, Chano! A ver, ¿alguien me puede explicar qué está pasando aquí? Chano... Acaba de aceptar la herencia de la tía abuela de Conchita. Ya no sedujo a mi tía abuela para sacarle el dinero. No, eso es mentira, ¿eh? Ay, ¡vieja rasta! ¿Qué? ¿Qué es eso? Es la persona que se liga a los viejos. ¡Vieja rasta! No sé, pero Chano, a ver, ¿tú hiciste eso? ¡Que no, cariño! ¿Cómo voy a hacer eso yo? ¡Que era la vieja la que me acosaba a mí! La anciana. Pero, por Dios, Chano, si la pobre mujer no se podía ni mover. ¿Que no se podía mover? Se movía, brincaba, y un brinco una vez, y tenía una regla, y me daba con la regla, que era ella. A ver, Chano, primero yo, y ahora la señora mayor, ¿no te das cuenta que vives de las mujeres? No vivo de las mujeres, y además, mira, te lo pienso demostrar. Voy a renunciar a la herencia a favor tuyo. ¿Hay que firmar algún documento? ¿Dónde está ese documento? Sí. Para aquí. Que vean qué clase de persona soy. ¿Dónde tengo que firmar? Aquí. Que yo vivo de las mujeres. Era ella y me daba con la regla y me obligó a desnudarme. ¡Hala! ¡Ya está! Muy bien. Ha renunciado a la herencia, pero ahora tiene que pagar los impuestos. ¿Qué impuestos? Impuestos por donaciones y sucesiones. Pero si renuncié a la herencia... Sí, pero antes la aceptó, así que ahora tiene que pagar los impuestos. Un 20% al Estado y un 10% a la comunidad autónoma. Chano, has hecho lo correcto. ¿Eh? Y gracias por lo de los impuestos, ¿eh? Sí, porque era una pasta, ¿no? ¡Buf! ¡Buf! Cariño, amor mío, ¿me podrías prestar 8.000 euros y yo te los voy pagando poco a poco para una herencia? No sé qué vi en ti, Chano. Te juro que no sé qué demonios vi en ti, Dios mío. Pues no lo sé, lo mismo que la vieja. Tranquilito, mi mujer sigue empeñando lo del divorcio y ya nada es como antes. ¿Qué? El cochino no me sabe a cochino. ¿Es por qué? Porque le echas demasiado a Liali. El pollo no me sabe a pollo. Porque le echa demasiado a Liali. Ni la nocilla me sabe a nocilla. Te lo estoy diciendo, Ginés, que le pones mucho a Liali. Arturito, es que la nocilla, a mí como me gustas con alioli. ¿Tú no lo has probado? No, a mí me gusta con mojo rojo. Yo, Arturito, qué mal lo estoy pasando, ¿eh? Le preparé a mi mujer una bebida para ver si volvía conmigo, pero no funcionó. Al final me la bebí yo, ¿eh? Chacho, tengo algo aquí dentro que no me deja vivir. Pues suéltalo, Ginés. Déjalo salir. Sí, para eso estamos los amigos. ¿Tú estás seguro, el turista? Pues claro que sí. Esas cosas es mejor echarlas para afuera. Está bien, si tú lo dices. Que sí. Yo, chacho, la jodía ruda, ¿eh? Chacho, tenías razón, Arturito. Estoy mejor. Sí, la próxima vez date la vuelta. Me empañaste todas las gafas. Mira, y mi mujer sigue con eso del divorcio, ¿eh? No sé si suicidarme o comerme un bocadillo de carne cochino. Vamos a ver, Ginés, cabeza de coliflor. Dime. ¿Tú sabes lo que es una coliflor? Claro que sé lo que es una coliflor. Una coliflor es una lechuga con cerebro. Una lechuga. Vamos a ver, Ginés, mira, solo hay una manera de que tu mujer vuelva contigo, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Comprándole un collar de perlas?
Vale, hay dos. Pero como nada más que tenemos para una cadenita de la Virgen del Pino, solo nos queda darle celos. ¿Darle celos? Sí, Ginés. Tienes que fingir que tienes una novia. Y cuando Chonita te vea con esa novia, pues se pondrá celosa y ya no querrá separarse de ti. ¿Comprende? Si hasta te he buscado la novia. ¿Y a quién? Espera un momento, sí. Espera. Che, ¡entra para adentro! ¡Ucha! ¡Ucha! ¡Ucha, bicho! ¡Ucha! ¡Entra para adentro! ¡Ya viene, ya viene, ya viene! ¡Oh! ¡Arturito! Esto no se hace. Sí, que, Ginés, yo avisé al Zapataki, pero no me devuelve la llamada. Así que confórmate con Carmita. Mira, pero esta vez no me dejan a media, ¿eh? ¡Basta ya de jugar con mis sentimientos! Que sí, tranquila, Carmita, tranquila. ¿Tú me dejas a mí, carabobas? ¿Eh? ¡Me estoy mirando a ti! Arturito, ¿qué? ¿A quién está mirando? Ni ella misma lo sabe. O sea, tiene una visión panorámica bastante amplia, pero como no tiene los ojos alineados, puede ver la televisión y leer un libro al mismo tiempo. ¿Qué? ¡Es que tengo un ojo distraído! Distraído, dice. Ese ojo no presta atención desde que iba al colegio. Seguro que tú entrabas a clase y el ojo se quedaba afuera. Bueno, ya está. Se terminó. ¿Dónde está el que quiere que yo sea su novia? Sí, es Ginés. Aquí está. Pasa. Oh. Venga, Ginés, dile algo. ¿Qué pasa? Eso se lo dirás a todas, ¡bandido! Bueno, Carmita, tranquila, ¿eh? Carmita, recuerda, ¿eh? Carmita, solo tienes que aparentar ser la novia de Ginés. No tienes que serlo de verdad, ¿eh? No, 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 yo cuando hago algo me entrego. Yo me voy a meter el papel hasta el fondo. ¡No, no, no, coño, no, no, no! Ginés, no tienes otra opción. O Carmita, o el divorcio. Arturito, pero eso es como preguntarle a alguien ¿qué cataplín quieres que te apriete, el derecho o el izquierdo? Sí, ¡cataplines vas! ¡Tú vas lanzado, no, no, no! Mira, Arturito, mira los ojos de perra en celo que se le pusieron, ¿eh? Menos mal que no me está mirando. Si te está mirando. ¡Oh, yo me voy! No, no, Ginés, piensa en tu matrimonio. Que no, yo era el único. En lo que pienso ahora es en escapar. Venga, basta ya de cháchara y vamos a lo que vamos. Sí, bueno, Carmita, pero recuerda, Ginés no es tu novio. Solo es una representación, una película. ¡Oh, pues directo a las escenas de cama! ¡Que no, que no, hombre, que no! Ay, yo, Arturito, yo me voy, que estoy pasando más miedo que Naranjito en la fábrica de Don Simón. Tranquilo, tranquilo. Vamos a ver, Carmita, cuando entre Chonita, solo tienes que cogerle del brazo a Ginés. ¿Solo del brazo? Solo del brazo, ¿vale? Sí, que no coja más nada, por favor. Va, tú tranquilo, ya está. ¡Oh! No. Que no, que todavía no, Carmita. Cuando entre Chonita. Ah, que me pareció verla entrar. Oh. Bueno, vale, cógele del brazo. Y cuando entre Chonita, le das un besito. ¡No! ¡Sí! ¡Tra! No. ¡Arturito! ¡Carmita! Pero Carmita, te dije... ¿Qué estás haciendo? Te dije que cuando entrase Chonita... Me pareció verla entrar. ¡Arturito! ¡No tires, bobo, mierda! ¡No tires, que no te vas a soltar! ¡Qué mal lo estoy pasando! ¡Ginés! Es como un perro de presa canario, ¿sabes? Te agarra y no te suelta. Yo que para los machos soy como una lapa. Sí, eso es verdad. Como una lapa, porque me huele hasta marea baja y todo. Ah, eso es porque yo estuve salando jarea. Ay, Carmita, ¿quieres soltar a Ginés ya de una vez? Niño. ¿Qué? Así te gusta el marisco. ¿Por qué? ¡Porque te vas a hartar! ¡Arturito! ¡No corras, bobo! ¡Que la fuerza la vas a necesitar todita! ¡Carmita! ¡Carmita, quieres bajarte de Ginés ya! ¡No corras, Arturito! ¡No corras! ¡Y ahora vamos a consumar! ¡Pulsia, bicho! ¡Pulsia, bicho! ¡Pulsia! ¡Tranquilo, Ginés! ¡Voy a buscar un cubo de agua fría para desengancharla! ¡Ahora vamos! ¡Salame!
está sonando el teléfono, Pancha. Oye, ¿es verdad? ¿Quién será? ¡Diga! ¡Gloria! ¿Qué quieres, la chaqueta? La de la chaqueta otra pero, vez. Pero, mujer, aclárate. Antes no, ahora sí. Pero que la chaqueta la tiene la vieja que se murió. Oh, ay, ay, mira, ¿sabes lo que pasa, Gloria? Que es que se la regalé a una señora vieja encantadora y... Que no, que no, que no me lo invento. ¿Cómo que no he cambiado? ¿Eh? ¿Trafullera? ¿Trafullera yo? Trafullera dice, por favor, ¿a quién se le ocurre? De acuerdo, te devuelvo la chaqueta. Pero déjame decirte una cosa. En cuanto te dé la chaqueta, no me vuelvas a llamar. Pero si hace más de 40 años que no te llama. ¡Adiós, Gloria! Te la dejo dentro un ratito, ¿vale? ¿Y bien? ¿Y bien qué? ¿Cómo piensas quitarle la chaqueta a la señora que se murió? No sé, Servando, pero yo no quedo como una gitana por no devolver una chaqueta, hombre. ¡Ay, Mario! ¡Ay, qué bien que estás aquí! Dígame. Oye, sobre la anciana muerta... Sí. Ustedes la van a vestir elegante para el funeral, ¿verdad? Ella era del Real Madrid. ¿No le podrían poner una camiseta blanca? No. La vamos a incinerar con todo lo que llevaba puesto. ¿Con la chaqueta también? Sí, también. Fíjate tú. ¿Y no podían quitarle la chaqueta antes de la cremación? ¿Pero qué dice, Panchita? Oye, qué sé, que con el calor del horno y la chaqueta puesta, pues se pondrá a sudar y a sudar. Discúlpala, Mario, pero es que está muy afectada por la muerte de la señora y no para de decir tonterías. Ya, la entiendo. Todos estamos muy afectados, de verdad, ¿eh? Pancha, olvídate de la chaqueta. ¿Qué? No, Servando. Que yo le devuelvo a Gloria la chaqueta como Pancha que me llamo. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Ya se me ocurrirá algo. Estoy seguro que esto va a salir fatal. Venga, Pancha, entra en razón y olvídate de la chaqueta. Cállate, Servando, que tenemos que hacerlo lo más rápido posible. Que la chaqueta la tiene una muerta. Oh. Bueno, pues por eso mismo, ya no la necesita. A ver... ¡Coño, que la cremallera se ha atascado, Servando! Hay que sacársela por la cabeza. ¿Cómo? Venga, ayúdame a incorporarla. Los pies, los pies. Me cachen la más salada. Venga, quítale la chaqueta. No, no, mejor la escondemos ahí detrás, no sea que venga alguien. Pero... Venga, cógela. Venga, yo te ayudo por el culo. Venga, arriba. La vieja... ¡Ay! ¡Pancha! Esta mujer está fría, carajo. Bueno, pues no te preocupes, que no se va a resfriar. Ay, ¿ya están aquí? Sí, es que a nosotros nos gusta llegar pronto. Sí, es verdad. En algunos funerales de algún amigo hemos llegado incluso antes de que se muriera. Y nosotros somos así con la gente que creemos. Pero ¿ustedes conocían a mi tía abuela de antes? Que si la conocíamos de siempre. Bueno, no habremos vivido pocas cosas juntos, tu tía y nosotras, ¿eh, Servando? Y está guapa, ¿verdad? Muy guapa. Con decirte que hace tiempo que no veo una muerta tan atractiva. Viva no era igual. Ahora fue morirse y ganó muchísimo, mi niña. Bueno, pues voy a buscar a don Liborio para preparar el velatorio. Sí. ¡Pancha! ¡Hay que sacarle enseguida la chaqueta! ¡Que esta gente está a punto de llegar! ¡Yo me encargo de la chaqueta! ¡Ya la tengo, Servando! ¡Servando! ¡Vuelve a poner a la muerta en el ataúd! ¡Corre! Coño. ¿Y qué hago yo ahora con la chaqueta? ¿O me la pongo yo a la mierda? ¡Coño! ¿Qué pasa? Que se le trabó el tobillo en estos hierros y no puedo sacárselo. ¿Pero cómo que no puede sacárselo? ¡Que no puedo, Pancha! Yo la quería tanto, don Liborio. ¡Venga, que ya vienen rápido, Servando! ¡Que tiene el tobillo encajado y no puedo sacárselo! ¡Pues rómpeselo, Servando! ¿Pero cómo le voy a romper el tobillo? ¿Pero dónde va? ¿Dónde va? ¡Rápido, que viene! ¡Servando! ¡Servando! ¡Escóndete en el ataúd! ¿Eh? ¡Pero vaya, vaya, vaya! ¡Pancha! ¡Métete en el ataúd, Servando! Mira, así tú te metes en el ataúd. Yo te tapo y pensarán que hay un bulto. Pancha, por tu madre, no te olvides de sacarme antes de la incineración. ¡Cállate! No me lo puedo creer. No, vamos ya con ese bautizo.
Que no hay ningún bautizo, don Liborio, que es un funeral, que se fue mi tía. Bueno, pues esperamos a que vuelva y celebramos la boda. Que no hay ninguna boda, don Liborio. No, pues qué pena, porque estaban hechos el uno para el otro. Que no se casa nadie, que es el funeral de su tía. ¿De mi tía? Que no, de la tía de ella. ¡De mi tía, de mi tía! Dígame, Panchita, usted que la conocía desde hacía tiempo, ¿usted cómo la llamaba, por su nombre o por el diminutivo? ¿Qué? ¿Cómo la llamaba? Pues la llamaba menos de lo que yo quería llamarla. ¿Cómo? Sí, y ahora me arrepiento. La entiendo. ¡Doña! ¿Cómo está la vieja? ¡Parece que está viva! ¡Padre! ¡Padre! Yo quiero verla por última vez. ¡No! No, mira, recuérdala cómo era ella. Feliz, activa, viva. Tienes razón. Sí. Ah, Conchita, te estaba buscando. ¡Ah! ¡A ti era el que había que bautizar! ¡Pues ya está un poco grandita, caña! ¡No hay bautizo ninguno, don Liborio! ¡Pancha! ¿Vino al velatorio? Sí, es que Panchita conocía a mi tía desde hacía tiempo. ¿Y Servando? ¡Ay, Servando! Pues se sintió mal y se fue a echar un rato. La conocía hace tiempo, pero usted no la conoció antes. Sí, antes. ¡Antes de casarse! ¡Ah! Bueno, entonces hay boda o no hay boda. A ver, don Liborio, no hay boda. Es el funeral de doña Suplicio. Ay, Mario, no la nombres, por favor, que me pongo. Ay, y usted, Panchita, me recuerda tanto a ella. Ay, sí, es que teníamos el mismo estilo. ¿Y de qué me dijo usted que la conocía? Pues... ¿Eh? ¡Ay! ¡Viva los novios! ¿Qué novios? Yo lo declaro marido y mujer. Que no hay boda todavía, don Liborio. Pues que hable ahora o calle para siempre. Hola, pésame, mi más sentida Conchita. ¿Eh? Digo, hola, sentida, mi más Conchita pésima. Digo, no. Pésame mucho. ¿Se quiere callar un rato? Me callo. Ah, Horacio, gracias por tus intentos de consolarme. Pero la realidad es que mi tía Suplicio se ha ido para siempre. Yo me voy para casa porque estoy desbordada. Ay, me siento fatal. ¡Total, Julio! Ay, yo quiero verla por última vez. ¿Pero qué te pasa, Conchita? ¿Qué es mi tía? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo? ¡Ay, ya! ¡Te dije que esto no iba a funcionar, Pancha! ¡Que alguien remate a la vieja o no tenemos funeral! Pero, a ver, ¿qué hace usted ahí, Servando? A mí no me preguntes, ¿eh? Todo esto es cosa de Pancha, que fue la que me obligó. Pero mira dónde se fue a acostar el viejo ese. ¡Servando! ¡Pero vete a echarte en tu cama, Servando! ¡Mario! ¡Ay, Mario, que me da algo! ¡Ay, Mario! ¡Mario, que está aquí! ¿Pero cómo llegó hasta ahí? ¡Eso seguro que es que salió sola del ataúd! ¡Vamos! ¡Pancha! Te dije que esto era una locura, Pancha. La culpa es tuya. Que le rompieras el tobillo. Pero a ti solo se te ocurre. ¿Pero cómo le voy a romper el tobillo a la vieja que estaba muerta? Yo lo declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. ¡Descanse en paz, don Liborio! Pues, hasta mañana, entonces.